your night. If that's the river that you wanna, you can choose the life of a bohemian. I need someone to be, someone to drive around town. I need someone. Pues dada la diferencia de puntos entre ambos equipos, el local se podría coronar campeón con una victoria esta noche. El otro equipo seguirá teniendo posibilidades al título si ganan o empatan hoy. Thomas Müller, Robert Lewandowski, centro que lleva peligro, mejor llega el defensor, Jesse, Toni Kroos, Pepe. Jesse, Javi Martínez, y esta pelota que será fácil para el arquero. Queriendo quedarse con la posesión del balón. Toni Kroos. La pelota elevada para encontrarse con Benzema. Bien señalado el fuera de juego. Hay bandera levantada, que le hagan caso al asistente y ya, que arranque el partido de nuevo. Sí, no, señor. Sé qué tanto protesta. Sí, señor. Usted tiene toda la razón del mundo. Era posición adelantada y hay que cobrarla. David Alaba. Thomas Müller. Se viene un lateral. Luka Modric. Balón para Karim Benzema. Balón de Jerome Boateng. Arjen Robben. Se le abrió un espacio, lo tiene. Esta parece buena. A ver, y así le pega la pelota. Impresionante la tapada del arquero. Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. Müller. Y nuevamente otro tiro de esquina. Le va a pegar y le sale un chancletazo. ¡Gol! ¡Golazo! Gol que sube al marcador para el Bayern. Se adelantó a todos, estaba más despierto y se abrazó con todos. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Ahí va corriendo con la pelota, que bien la tiene. Por afuera tiene apoyo por el costado derecho. Una entrada efectiva. Robert Lewandowski. Con la pelota Alaba.
David Alaba. Así es, tocando la pelota, empiezan a construir. Esa pelota por el costado. Tiene compañía. Modric. Jesse. Esa pelota que no llega a destino y se escapa. David Alaba. Allianz Arena, dueño de una de las más reconocidas fachadas del fútbol mundial. Inconfundible la silueta que deja siempre dibujada el Allianz Arena cuando se le ve, sobre todo en partidos nocturnos. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Robert Lewandowski. Philipp Lahm. Se la están prestando entre todos. Frank Ribery. Bien parado, enorme anticipación. Bastian Schweinsteiger. Mehdi Benatia. Llega bien, la puede hacer. Y le pega un bombazo. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Si eran de los palos viejos, Mario, esta pelota rebotaba y se iba, pero no, ahora entran. Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito, pero esta vez fue todo el contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario. Balón para Karim Benzema. Thomas Müller. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Ahí toca bien el balón. Sergio Ramos. Balón para Karim Benzema. Toni Kroos. Qué bien cómo se comió el defensor. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Esa pelota que se va, lateral. David Alaba. Apenas con las uñas para desviar la pelota. Viene un tiro de esquina. Ahí se queda lamentándose de la oportunidad perdida. Con la pelota Carvajal. Pepe. El árbitro le está regalando 5 minutos más de fútbol a este estadio. Luka Modric. Modric. Thomas Müller. Frank Ribery. Se tira de volea y está
Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular. ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero y sin embargo no pudo contener el segundo disparo. Un resultado que desestabiliza la paridad en el juego. Llegamos al medio tiempo con el marcador de 3-0. Han dominado estos primeros 45 minutos, Mario. Solamente ha habido un equipo en la cancha. Empieza la segunda parte buscando un encuentro más equilibrado. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Va el disparo al arco. ¿Me explican cómo ha tapado este zapatazo? Robert Lewandowski. Se escapa, la tiene. ¡Cuánta claridad en la jugada! Se arma y le pega. Ha tapado el arquero. ¡La tiene! ¡Gol! ¡Y entra otro más! Buena jugada, Marito, que ha terminado en un gran gol. Siempre hay que seguir la jugada. Fíjate que si no, no hubiese acertado con el rebote. Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado. Se le va una gran ocasión. ¡Qué feo! Le ha pegado, le ha regalado la pelota al rival. Con la pelota Lava. Arjen Robben. ¿Y ahora qué pasa? Lewandowski. Otro gol y así de rápido cambian las cosas. Este arquero no quisiera haber arrancado el partido, Marito. Yo creo que lo que no hubiese querido es levantarse de la cama esta mañana. Acá estamos viendo la repetición, la definición perfecta, ahí, a donde le duelen los arqueros. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Luka Modric. Schweinsteiger. Modric. Balón para Karim Benzema. Frank Ribery. Arjen Robben. Cristiano Ronaldo. La pelota elevada para encontrarse con Benzema. Les ha dicho a sus compañeros qué quieren hacer. Viene el córner. ¿Qué tal si vemos una vez más la repetición del gol? Marito, contame. Hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque para pegarle dentro del área una volea espectacular es una cosa, pero elegir allá abajo y a la izquierda del arquero, eso sí que era complicado. James Rodríguez. Y Marito, le ha pegado tan horrible a la pelota que creo ni lo comentamos. ¿De dónde, cómo y por qué le pegó de esa distancia? Es increíble. Robert Lewandowski.
pelota, le metió la comba. La tiene Gareth Bale. Thomas Müller. Javi Martínez. Bastian Schweinsteiger. Buena pelota por afuera. Arjen Robben. Robert Lewandowski. La cruza. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Pepe. La tiene Gareth Bale. Ah, se viene a recibir la pelota. Ahora tiene que soportar la marca, pero sigue con la pelota. Schweinsteiger. La pelota rebota sobre el jugador y sale del terreno de juego. Robert Lewandowski. Le va a pegar. ¡Gol! Lewandowski. Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Este sí que es un golazo. Incluso podía haber pegado en el travesaño, pero no. Entró pegadito a él. Frank Ribery. Mehdi Benatia. Arjen Robben. Muy buena acción del defensa para aguantar esa pelota. La tiene Gareth Bale. Pelota que gana el Tour. Está Cristiano esperándola. La prende de volea. Rechaza el arquero y sigue. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Esa pelota se queda en el arquero. A ver si sigue así el resto del partido. Frank Ribery. Se lucha por la pelota. Se abre, le va a dar y entra. Otro gol y me parece que ya tienen el triunfo en el bolso. Y si antes había ventaja entre ellos, ahora se amplían. Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado. Han llegado, Mario, buscando una victoria. Estos hinchas ahora se están llevando una victoria y un espectáculo, además. Y no, y se han llevado una gran alegría porque realmente el equipo ha respondido. Bastian Schweinsteiger. Arjen Robben. Pelota tremenda en el área. Y ahí están anotando el siguiente.
Este gol sin duda reafirma el resultado, Mario. Parece que le hubiera pasado un camión por encima. Y con este gol, Fernando, concluyen una gran obra de arte. ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? Philip Lahm, Javi Martínez, Arjen Robben. Es el final del partido, un marcador increíble, muy abultado. Podemos imaginar lo que este técnico les dirá a sus jugadores una vez lleguen al vestuario, que todas las derrotas son iguales, que miren hacia adelante, que este partido lo olviden. No sé si lo olvidarán rápido tras la goleada sufrida. No es fácil, va a ser mucho lo que va a tener que hablar el técnico con los jugadores. Está bien, un tropezón no es caída, pero por esta goleada es un golpe bastante fuerte. Este equipo hoy tiene toda la presión del mundo, ya que un empate o una derrota podría causar que el rival se quedara con el título. Señores, comienza el primer tiempo. Aquí puede haber una oportunidad. Ahí se queda lamentándose de la oportunidad perdida. Se le terminó el espacio, se le terminó el rectángulo de juego. Balón para Karim Benzema. Bien parado, enorme anticipación. Bien para tapar ese disparo. Luisito Suárez. Esa pelota levantada va rumbo a Messi. Pelota que termina en la defensa, era muy buena la intención. Suárez. Neymar, ahí está, gol. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Neymar, es el día de los albañiles, buena pared. Balón para Karim Benzema. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Llega y se queda con la pelota. Luisito Suárez. Messi. Centro peligroso.
Estaba bien parado el defensa. Balón para Karim Benzema. ¿Sabes que hablaba con alguien que estuvo en ese partido en 1998 en Ámsterdam sobre el gol de Peja Mijatovic? Más allá de la gestación del gol y demás, la relevancia del gol y lo que consiguen con eso, el título de aquella que fue la séptima, que dicen es el título más importante en la historia del Real Madrid porque le devolvió la vida en Europa. Sí, le devolvió lo que habían perdido. Lo que pasa es decir, el prestigio no lo perdés. Perdés la confianza. ¿Por qué? Porque después de tantos años sin ganar ese torneo que lo has ganado con tanta facilidad años anteriores, hace de que empieces a pensar de que antes era muy bueno y esos momentos que estaban pasando no lo eran tanto. ¡Buen disparo! Sí, la tiene y está. ¡Gol! ¡Gol! Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Cuidado con ese centro al área. ¡Messi! Hasta parece fácil con un arquero así. Un gol que le dé la tranquilidad desde el tiro de esquina puede venir. Balón para Karim Benzema. Iniesta. James Rodríguez. Toni Kroos. Modric. Iniesta. James Rodríguez. Rodríguez. No pasa nada, la pelota se va. Esa pelota se desvía y sale. Buscarán desde el córner el empate. Esta pelota que llega fácil a las manos del portero. Ahí de cabeza la pelota al compañero. Suárez. Neymar. Ahí lo deja atrás. Y la pelota afuera. Saque de arco. Aquí vemos otra vez el gol, Mario. Contámelo, por favor. Hay que saberle pegar a la pelota para que esta, a media altura y por el centro, pero claro, estaba dentro del área, la tuvo que colocar simplemente. Iniesta, por el centro, puede tocar. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. ¡Ah, qué buena carga! ¿Quién quita y desde el córner amplía la ventaja en el marcador? Iniesta. El balón está suelto. Mete pierna para quedarse con la pelota. ¡Luis Suárez! Esta pelota es para el arquero. ¡Qué fácil que le llegó! Se le ha escapado la chimbomba. Lionel Messi.
Dun, se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y el balón que se va a jugar desde el fondo. Aquí está la repetición de esta enorme atajada, Mario. Bueno, mira, es la verdad que sorprende un poquito porque no estamos acostumbrados a ver a este arquero precisamente con esa seguridad. Suárez. Lo que está sufriendo el entrenador, esta defensa no da garantía. Se abre espacio y puede. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Hasta acá se percibe el ambiente depresivo que rodea a este equipo. Me parece que solo un milagro puede evitar que los rivales le festejen el título en la cara. Sí, la verdad, Fernando, que desde que comenzó el partido se ve que están nerviosos los jugadores. Se le está escapando el título y lo que decías vos, los rivales a festejar. Cristiano Ronaldo. Messi. Va con el zapatazo. Formidable la comba. Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande entre los ya dos. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Otro gol y este partido es totalmente desequilibrado. Esto me parece de tarjeta amarilla, al menos, pero esperemos.
Este portero que lo hace ver todo fácil. Han levantado el cartel y se jugarán 5 minutos más. Solo le queda el arquero. Viene en el mano a mano. ¡Messi! Les ha dicho a sus compañeros qué quieren hacer. Viene el córner. ¡Vermeulen! Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. ¡Fuera la pelota! ¡Fuera el peligro! Pelota de Dani Alves. Se viene el bombazo. El arquero que da rebote. Se abre. Le va a dar. Ahí se queda la... Llegamos al medio tiempo con el marcador de 3-0. Mario, no es para sorprenderse, todos pensábamos que iba a estar cerrado. Sí, la ventaja viene justo antes del descanso y es importante. Vamos a ver lo que pasa en este segundo tiempo.